¿Alguna vez se preguntó por qué es importante la sostenibilidad para una empresa? Si no lo sabe, aquí le vamos a contar. El desarrollo sostenible es una forma de ser más competitivo, sin convertirse en un obstáculo para la producción. ¿Por qué? Crea valor compartido en la cadena productiva, hace más eficientes los procesos de producción y mitiga los riesgos ambientales. Hoy en día, hay más de 30 millones de hectáreas de tierra usadas a nivel mundial para la producción de productos orgánicos. El uso de energía asciende casi al 30% del presupuesto de operación de una compañía. Una tonelada de papel hecha 100% con insumos reciclados ahorra 7.000 galones de agua. Producir una lata a partir de aluminio reciclado usa 96% menos de energía, contamina 95% menos el aire y 97% menos el agua. Las tintas producidas a base de soya solo usan el 5% de la energía que se necesita para la creación de tintas convencionales. Colombia le apuesta a un mundo en armonía con el medio ambiente al lanzar el portafolio de bienes y servicios sostenibles, un esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y el Programa de Transformación Productiva. Este portafolio reconoce el esfuerzo de pequeños, medianos y grandes empresarios en el desarrollo de una producción más limpia y respetuosa con el medio ambiente. Hoy en día, más de 32 bienes y servicios se producen bajo criterios de sostenibilidad, como el uso de materiales reciclados, la prolongación de la vida útil de los productos, el uso eficiente de recursos y la sustitución de sustancias o materiales peligrosos, entre otros. En los sectores de manufacturas, agroindustria y servicios, encontramos ejemplos de bienes y servicios sostenibles. Manufacturas. Producimos cosméticos y productos de aseo con ingredientes naturales, papel y tintas amigables con el medio ambiente y fibras hechas con materiales reciclados. Agroindustria. Encontramos ganadería que reduce el impacto ambiental, cultivos de cacao y de aceite de palma orgánica y programas de responsabilidad social creados para cultivadores de camarones. Servicios. Tenemos centros hospitalarios en proceso de certificación ambiental, empresas de tercerización de servicios con programas de inclusión de población vulnerable, y un sector de energía eléctrica, bienes y servicios conexos que genera el 70% de la energía a partir de fuentes renovables. Cada vez más, los consumidores alrededor del mundo son conscientes del impacto social y ambiental que generan sus decisiones de compra. El lanzamiento de este portafolio representa no solo el esfuerzo de un país comprometido con la transformación de patrones de producción y consumo coherentes con la protección al medio ambiente, sino la importancia de la sostenibilidad como ventaja competitiva y herramienta de desarrollo.